Ladies and gentlemen, on the blue corner, representing Spain, Silvia Juaneda. Combate femenino. Sí, señores, se vienen las reinas del octágono. Combatazo femenino que nos espera. Estamos viendo a Silvia Juaneda. Me encantan las peleas femeninas porque parece que le ponemos como más corazón, no sé, como más, no sé, más entrega, más emoción. Somos demasiado emocionales las mujeres y eso se nota en el octágono. Los hombres son como un poco más técnicos, más calmados, son peleadores más estratégicos. Nosotras nos dejamos llevar un poco por los sentimientos y se pone la cosa interesante e impredecible de un momento a otro. Sin duda las mujeres dan un toque especial. Y qué importante, ¿no? Y qué grande es ahora la presencia de la mujer en tantísimos eventos internacionales que ya han llegado a ser pues, el combate principal de la noche. Sí. Y cómo va creciendo y luego eso se transmite en las oportunidades que hay, como tú, que la has sabido aprovechar muy bien. Y aquí la tenemos, la fiera Rodríguez. Silvia Juaneda. Cuatro combates, ¿no? Te esperan en los jefes. Y esa como se traga, fuera. Uf. Una gana de empezar ya. Una gana de ponerme su uniforme. Ladies and gentlemen, all of you, Raquel. Raquel Guillén. Silvia viene de una victoria impresionante por KO. Y este es el debut en pro de Raquel. Raquel lleva desde el 2016 sin pelear, señores, así que vamos a ver cómo regresa así. Mucho más fuerte o le ha influido un poco ese tiempo en stop. Y vemos que el background de las dos es la lucha. Es la lucha, pero Silvia tiene una voleita bastante peligrosa. Vamos a ver si la puede aprovechar en esta pelea. Sí, viniendo de la escuela que viene, ¿no? De Roberto Barreiro y Gil Catarino. Dos grandes escuelas que se enfrentan también en la esquina rival. Moy Ruiz. Se lleva la victoria a su terreno. Se ve muy concentrada Raquel Guillén. Vamos a ver su regreso a la jaula. Raquel Guillén. Señores, empezamos con las chicas flyweight femenino. Raquel Guillén.
referees, Jesús Arcona. Pues hechas ya las presentaciones, cada una esperando en su rincón. Silvia nos mostró que tiene bastante mandíbula en la última pelea, pero espero no ver eso hoy otra vez. Espero que no se ponga a prueba su mandíbula esta noche. Pues allá van. Intentaba conectar con el low kick y la respuesta con las manos de Silvia. Y esa bastante animada, Guillén. Sí, intentando llegar con el low kick, ahora llegó con esa derecha, vuelve a llegar con la derecha Silvia. Silvia con esa derechita peligrosa que tiene, mucha potencia. Otra vez con la derecha. Un comienzo, las dos un poco tensas. Sí. A las dos ahí con la cabeza un poco arriba. Jugándosela mucho. Ya está sangrando Raquel. Sí, está con llegando, la nariz. Está llegando con la volea de derecha. Te lo dije que esa volea estaba peligrosa. Sin duda. Ahí lo estamos viendo. Cortando la distancia con el jab, Silvia. Muy bien, muy bien. Amenazando con el frontal. Intentó colocar de nuevo la volea. De nuevo ahí. ¿Cómo le está llegando con las manos, Silvia? Ha hecho daño. Intentaba conectar con el codo. Qué bien, se dio la vuelta, se giró Silvia. De nuevo ahí conectando, sigue con el striking. Sin duda sabe que se está llevando el combate así. Está muy tocada Raquel Guillén. Madre mía, apenas va un minuto de pelea y lo que hemos visto. Sí. Esto lleva el ritmo de los combates anteriores. Se ha comido ese jab entrando. Sí. Cómo la acaba a la izquierda, la dejó ahí frenada totalmente. Va con la rodilla Silvia. De nuevo con la izquierda, llegando muy bien con el jab, ahora le tiraba la volea. Sigue llegando con el jab. Sigue con el jab. Vuelve con el jab. ¿Cómo está llegando con las manos Silvia Juanela? Ahora intentó conectar de nuevo con el codo, sigue ahí. Intentaba defenderse como puede Raquel Guillén. Momento de apuro, lo está pasando mal Raquel Guillén. Esta primera parte de este primer asalto. No llevamos ya ni medio asalto. Ya está costando respirar a Raquel Guillén entre ese sangrado de nariz. Vuelve y la ráfaga de golpes de Silvia viene otra vez. Sí. Es que no la está dejando ni pensar, no la está dejando acomodarse. Se está equivocando Raquel porque está tirando low kick y mientras sigue Silvia conectándole las manos. ¿Cómo le llegó? Está muy tocada. Ojo que esto se puede acabar ya. Está llegando con las manos. Esto se va a acabar ya. Esto lo va a parar rapidito. Sí. Ahí tiene la derecha. Intenta sacar fuerza Raquel Guillén. Pero sigue Silvia pisando hacia adelante, conectando durísimo. Qué corazón el de Raquel, ¿eh? Sí, muy valiente. Sigue aguantando. Sigue aguantando el durísimo castigo. Otra vez con ese jab haciendo daño. Qué mal se pone esto. Manchitos. Indican que siga también ahí conectando y que golpee con la rodilla. Intenta conectar con la rodilla. La lleva al suelo. Logra el takedown, Silvia. Logra el takedown. Vamos a ver si logra terminar esto antes de que se acabe el round. Lo veo muy posible. Sí, sigue ahí conectando con el codo. Todavía nos queda un minuto de combate y vemos a Raquel Guillén castigadísima. De nuevo vuelve a iniciar con el jab. No se rinde Raquel, No se rinde Raquel. No. A pesar del castigo que le están dando. La tiene muy tocada. 45 segundos para que se acabe este round. Y
sigue castigando con el strike. La van a parar, la van a parar. Si no defiende, la van a parar. Sí. Está ya muy tocada Raquel Guillén. Intenta ganar. Intenta ganar tiempo Raquel Guillén, indica que quedan 10 segundos. 10 segundos y parece que se va a salvar, parece que van al segundo round. Pero ya no puede más. Se acabó el primer asalto. Ya no puede más Raquel, ya está desistiendo Raquel. Se acabó el primer asalto. Vaya asalto, durísimo. Raquel está muy, muy lastimada. Sí, además estaba haciendo gestos como que... que no puede. Sí, ya no puede más. Vamos a ver. ¿Sabes si llega a salir? A la esquina. Si le da buenos consejos. Tocada. Si recupera un poco. Vamos a ver qué pasa. Vaya imágenes nos está ofreciendo. Es que la ha cortado en seco Silvia con ese jab en la distancia. Sí, sí. Además, justo cuando pisaba hacia adelante y entraba, Raquel la frenaba con el jab y luego encima muchas veces le encajaba también la bola. Vamos a ver si Raquel Guillén se ha recuperado un poco, por lo menos para aguantar. Le grita un poco la esquina, sí, a Raquel para motivarla, para hacerla volver. Pero parece que Raquel... un poco hacia abajo. Vamos a ver cómo enfoca este segundo asalto Raquel Guillén, si consigue aguantar. Vamos a ver si recupera algo de confianza Raquel, a pesar del castigo que recibió en el primer round, o si Silvia logra superar la presión. Con el jab y con el cross, Silvia Juaneda sigue llegando con las manos. Ahora sí le entró bien el jab de Raquel Guillén. De nuevo sigue con el jab. ¡Oh, vaya volea! Pero qué aguante tiene Raquel Guillén, ¿eh? Ese es el golpe de Silvia. Ese es el golpe de Silvia. El golpe peligroso. Cómo aguanta Raquel Guillén. Espectacular. Qué valiente. Ya no ve bien. Parece que le molesta los ojos allí. Que se está llevando un castigo tremendo. Sigue muy valiente, aguantando. ¡Uy! Le cuesta mantenerse en pie a Raquel Guillén. Ya. Está flaqueando de piernas ya. Pero se levanta y sigue. Sí, sí, sí. Muy valiente, toda una guerrera. Que no va a dar el combate por perdido hasta el último segundo que esté en pie. Fíjate qué mano, como le llegó a esa izquierda. Vuelve a conectar con la izquierda. Vuelve a ganar el segundo. ¿Cómo está conectando con las manos Silvia Juaneda? Vaya castigo tremendo. Vamos a ver si defiende o no defiende. Se acabó el combate. Ya era demasiado. Por ti, que yo. Demasiado castigo, demasiado castigo. Sí. Pero bien, el árbitro ya se estaba llevando un castigo tremendo para Raquel Guillén. Y espectacular Silvia Juaneda. Grandísimo combate el que ha hecho Silvia Juaneda. Trabajando muy bien con el jab, con el 1-2. A veces con lo más básico puedes ganar el combate, ¿verdad? Sí. Con un 1-2. Bien trabajado en la distancia. Llegando con las manos claras. Yo soy fiel creyente de que los golpes más básicos y tradicionales son los más peligrosos. Sin duda. Eso de giros y locuras y patadas que la gente a veces queda más en desequilibrio, a veces son más arriesgados, ¿sabes? A veces con un simple jab puedes hacer mucho más daño. Sí, y cuando, lo acabamos de ver aquí. Cuando entra muy espectacular, pero lo que tú dices, con un simple 1-2. Puedes hacer el daño, ¿no? Que esta noche ha hecho Silvia Juaneda sobre Raquel Guillén.
Vaya, cómo está este SFF 9. O sea, increíble. Ninguna pelea ha llegado a su fin esta noche por tiempo. Todas se han acabado. Ladies and gentlemen, we're by KO on the second round de Blue Corner, Silvia Guarnera. Muy bien, Silvia, muy bien. Segunda pelea, segundo TKO. Promete esta luchadora, promete muchísimo.